Con la puesta en operación de 4 patrullas y 4 motocicletas, el gobierno municipal inició el operativo navideño de seguridad ciudadana, donde se reforzará la vigilancia en escuelas, comercios y sectores vulnerables de la población. También se cortó el listón inaugural de la remodelación de la Delegación Norte de Policía Preventiva Municipal. Bueno, estamos muy contentos aquí porque estamos recibiendo patrullas donadas por parte de la iniciativa privada para el sector industrial. Tenemos 4 motocicletas también que nos las donó un particular. Y pues obviamente son equipo que necesitamos y nos urge en seguridad pública, ¿no? Con estas acciones, el gobierno municipal, encabezado por Jesús Puyol Irastorza, arrancó con el programa de seguridad ciudadana para estas fiestas decembrinas, donde se incrementarán los recorridos de vigilancia en esta frontera. Entonces, estas 4 unidades se suman a la vigilancia en este sector comercial, lo que es la avenida Plutarco Elías Calles, la Maclovio, la Jesús Iquel, perdón, la avenida Obregón, extendemos los servicios a la carretera internacional, Boulevard 2000, avenida Los Maestros y Jesús García, que son las áreas donde está detonando más el negocio, la calle Hermosillo, por supuesto. Entonces, nos llega en muy buen tiempo este equipo para poder dar certeza en la seguridad de esta época navideña. La unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y del mejor, se le asignaron 2 patrullas que están pintadas de rosa y se cuenta con el personal capaz de atender problemas sociales. Que vamos a ir atacando también ese tema y ojalá y pues que no se den esos casos aquí en Nogales, ¿no? Concientizar a las familias, a todo mundo de que pues que no haya violencia entre familiares, nos interesa mucho y por eso también las patrullas que se están presentando el día de hoy. Daniel Serrano, Nogales TV.